En la clase pasada vimos cómo generar señales de control, ¿verdad? Cómo generar un step, cómo generar una rampa, cómo generar sinusoidales, etcétera, ¿verdad? Que todo eso va a excitar en un momento dado a una planta mediante una DAC. Eso fue lo último que vimos. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio ya puntual sobre cómo podemos utilizar estos conocimientos para desarrollar un sistema de control. En este ejercicio vamos a partir de nuestra realización de controlador P y D. Acuérdense, si yo quiero tener un control P, pues nada más realizo esta parte, ¿no? Si están viendo mi PowerPoint, yo realizo nada más la parte de la proporcional. Si yo voy a meter un PI, pues tengo que realizar todos estos dos lacitos, la parte proporcional y la integral. Y si quiero meterle la parte derivativa, pues tienen que ser estos tres bloquecitos que yo tengo que realizar con sus respectivas ecuaciones. Fíjense que al final de cuentas, lo que yo tengo que implementar o programar son estas PK. Esta PK, esta QK, yo las tengo que programar. ¿Sí? Estas son. O sea, obviamente yo no voy a programar el diagrama de bloques. Este diagrama es una representación, nada más que a mí me ayuda a entender. Pero lo que yo voy a hacer es meter una ecuación a diferencias, que es PK, es QK, y aquí a la salida pues le vamos a llamar, no sé, W, que es K por E, ¿sí? Entonces, la suma de los tres pues me da mi control P y D completo o las partes, ¿no? Obviamente recordando las reglas de sintonización de Ziegler-Nichols. Entonces, vamos a ver cómo implementamos esto. Bueno, lo vamos a implementar por partes. En este diagrama de flujo, les muestro cómo es que va a ocurrir la implementación ya en el micro C. Vamos a tener un bloque de flujo, el que está a la izquierda, y vamos a estar llamando servicios de interrupción. Este es mi bloque general, ¿no? Aquí va a estar mi bloque general. Entonces, en mi bloque general yo empiezo a definir variables. Por ejemplo, el primero, pues tengo que leer la referencia. Es decir, yo tengo que ver cuál es el set point con SDK. Yo quiero que la salida tenga este valor. Entonces, tenemos que inicializar el convertidor de analógico a digital. Tenemos que inicializar los timers, ¿sí? Y los servicios de interrupción. Vamos a inicializar entonces toda la parte de servicios de interrupción y timers de acuerdo a un tiempo de muestreo. Nosotros vamos a tener un tiempo de muestreo y de acuerdo a ese tiempo de muestreo, entonces vamos a inicializar los timers. Y vamos a meter nuestro programa main en un bucle infinito esperando esas interrupciones. Entonces, cuando entra la interrupción y yo sabiendo qué set point estoy pidiendo, yo dentro del servicio de interrupción voy a calcular todo el controlador, lo voy a ir actualizando. Entonces, dentro del servicio de interrupción, yo voy a leer las entradas, las salidas, y voy a estar calculando el error para cada instante de tiempo K. Los instantes de tiempo K pues van a tener que ver con el tiempo de muestreo, ¿sí? Cada K, pues acuérdense, tiene que ver con el tiempo de muestreo. Un tiempo de muestreo, dos tiempos de muestreo, tiempos de muestreo. Entonces, cada tiempo de muestreo tengo que estar refrescando todo. Las entradas, las salidas y el error. Y al mismo tiempo tengo que estar calculando los valores de U que me van a estar ayudando a obtener una salida deseada. ¿Sí? Lo cual es esto, ¿no? Y voy a estar actualizando las variables para cada instante K. O sea, K igual a 1. Calculo yo todo. Mi set point, pues se supone que no cambia si es una referencia constante. Veo cuál es mi salida, calculo mi error. Con las ganancias del control P y D, calculo el nuevo error, la nueva salida, actualizo las variables, obviamente el error se va a modificar y vuelvo otra vez a actualizar ¿cómo se llama? Las variables de acuerdo a cómo se esté comportando el error y a cuánto haya yo dado de frecuencia de muestreo, ¿sí? Entonces, realmente el main corre una vez, espera el servicio de interrupción, se va al servicio de interrupción, calcula todo, refresca y se vuelve a salir después de del tiempo que yo haya dado como instante de muestreo. Vuelve a leer otra vez toda la parte de inicializaciones y vuelve a entrar al servicio de interrupción, y etcétera. Y esto está constantemente corriendo, ¿no? Entonces, la clave es que yo asocie cuál es la frecuencia de o el tiempo de muestreo
y meta esos tiempos de muestreo en servicios de interrupción donde yo esté actualizando todo. Esto es básicamente la idea general que vamos nosotros a hacer, este diagrama de flujo. Claro, está muy general, pero están vertidas las ideas generales, digamos, desde la arquitectura, desde un punto de vista de arquitectura. Entonces vamos a empezar, ¿no? Ya estamos aterrizando, tenemos toda la teoría, ya en todas las sesiones que hemos visto tenemos toda la teoría, ahora tenemos que empezar a ligar los bloques. Entonces para esto vamos a ver el ejemplo más clásico y más básico del llenado de el control de nivel. ¿Están viendo un PDF? Sí. Ok, entonces en ese control de nivel resulta que esta es la respuesta del sistema, ¿no? Pero en este control de nivel, de lo que se trata está así, ¿no? Ya metiéndole ya ingeniería, ¿no? Tenemos nosotros una bomba que tiene un reservorio. Aquí no puse el diagrama, ¿no? Pero yo, básicamente, es una bomba que está tomando líquido de un reservorio y lo está poniendo en otro. A ver, voy a representarlo aquí así. Bien rápidamente, este sería el tanque 1, aquí sería el tanque 2. Dentro de este tanque, pues hay una bomba. Una bomba que está bombeando el fluido. ¿Sí? Esa bomba, dentro de este tanque, pues hay líquido. Esa bomba está extrayendo el fluido. Y me lo está llevando por medio de una tubería, hacia este tanque. Hacia este tanque. Entonces, este tanque cuenta con, este tanque puede tener su líquido y pues va a tener un sensor de un flotador, lo que ustedes quieran, va a tener aquí un sensorcito, un flotador. Y ese sensor, pues, tiene una salida que puede ser analógica o digital. Tiene una salida, el sensor. Ese sensor, pues, yo lo leo. Entonces, el chiste de aquí es diseñar un controlador que esté actuando sobre la bomba. ¿Sí? Un controlador que esté actuando sobre la bomba para encenderla con un voltaje analógico proporcional a la cantidad de flujo que yo quiero que pase por la tubería. Si yo quiero que pase más o menos flujo, entonces yo le pongo más o menos voltaje. Digamos que es una bomba que yo la puedo regular con corriente directa para que bombee más o menos líquido. En un sentido muy, muy simple, ¿no? Puede ser que también yo tenga una bomba on-off, una bomba que encienda y apague, entonces yo esté controlando los tiempos de encendido y apagado de esa bomba dependiendo de lo que me esté dando el sensor. Ante un nivel deseado que yo quiero aquí. Acuérdense también que en estos sistemas yo tengo una salida de líquido también. O sea, esto sale, el líquido sale y generalmente se regresa. Generalmente se regresa, vamos a ponerlo, generalmente se regresa a su origen, ¿no? Este líquido está en a diferente nivel. Y se regresa para cerrarse el ciclo, ¿no? Aquí se regresa nuevamente. Entonces, de lo que se trata es de mantener aquí un flujo que, considerando la apertura de salida aquí con la apertura de entrada de acá, tú puedas mantener un flujo constante aquí de nivel, ¿no? De líquido. Entonces, la acción de control es sobre la bomba y como entrada tienes el sensor de nivel. El objetivo es mantener una altura del nivel en el tanque 2, siendo este, ¿cómo se llama? Siendo este el tanque 2. Aquí necesitas tener un control de nivel. Entonces, ya aquí en este circuito eléctrico ya se está instrumentando, ¿sí? Ya se está instrumentando. Tienes por una parte el microcontrolador, tienes la DAC, que es la DAC del libro del que estamos basándonos, pero nosotros estamos utilizando otro, ya lo vieron, el 08. Y tienes un amplificador aquí analógico, un amplificador que le va a dar la energía a la bomba. Tú no puedes tener la bomba conectado directamente a la DAC. La quemas. Entonces tienes una etapa intermedia de amplificación, una etapa de potencia, ¿sí? Un power amplifier.
Tienes esta etapa que amplifica la potencia, le mete corriente, la corriente adecuada y el voltaje adecuado, sobre todo la corriente adecuada a la bomba, para que esta bomba empiece a operar. Esta bomba empieza a operar y en el otro lado, en el tanque, pues tú tienes un sensor de nivel que está representado aquí como si fuera un potenciómetro. Un sensor de nivel que te va a dar un voltaje conectado a 5 voltios como referencia. Pones un divisor de voltaje. Hay que calibrar esto para buscar los mínimos y los máximos de acuerdo a los mínimos y máximos que desees tú controlar en el tanque. ¿Sí? Obviamente, entonces calculas aquí una resistencia, que aquí, para este caso le dio 180 ohms. Y posteriormente, este valor tú ya lo mandas a otro paquete. ¿Sí? A otro paquete que es todo esto. Que ese es un paquete conocido como el data logger y la computadora, que la misma computadora puede ser el data logger. No es otra cosa más que una unidad que te está leyendo el valor y lo está guardando, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que en este sistema, pues, le vamos a dar un input, mediante el convertidor, mediante la DAC. Programamos un input, un step, ese step llega a un voltaje que se lo da la bomba enciende mediante ese step, y el nivel de líquido se va a algún nivel, que hay que ver cuál es, y vemos la respuesta mediante el data logger y la PC. ¿Sí? Aquí en lo particular el libro pues nos dice, ¿sabes qué? Pues yo utilicé un software específico que se llama PicoLog y estoy utilizando un data logger llamada DrDAC. Pero esto nosotros lo vamos a construir también desde una interfaz. ¿Sí? Entonces nosotros esto no lo vamos a aventar a pie. No vamos a utilizar un software externo. Ahorita lo que quiero que veamos es la respuesta que obtienen aquí ellos en su laboratorio del autor de este ejercicio. Ellos dicen, bueno, yo tengo este setup, yo tengo este sistema de nivel de tanques y lo que me interesa a mí mostrarles es que una vez que aplico yo un step, yo tengo una salida que se comporta de esta forma. Eso es lo que me interesa. Al final, su salida es así. Esta es una salida real. Ya no tiene nada que ver, por eso quiero llevar estos ejemplos reales, ¿no? Ya no tiene que ver con la salida bonita que ustedes vieron en las clases anteriores de la regla de sintonización de Ziegler-Nichols. Esta es la salida real. Aquí donde ves tú el tiempo de retardo, o sea, o cómo ves tú el punto de inflexión, está complicado, ¿sí? Y eso sería lo que ya, si estás tú trabajando en el campo, en el mejor de los casos obtendrías esta gráfica, una gráfica que luce así, fea, con ruido, escalonada, porque es la versión pixeleada, ¿sí? La versión pixeleada ya de salida. Eso es lo que verías y con lo que tienes que trabajar y hacer las reglas de sintonización de Ziegler-Nichols. Entonces, de esta curva, que si se fijan, yo de primero lo que sí alcanzo a notar son varias cosas. Lo que sí alcanzo a notar es que está empezando de un nivel en 2150. Ese es como quien dice mi offset. Y se está yendo a un nivel máximo que tiende hacia el 2300. A lo mejor yo ya siendo aquí preciso, voy a decir, pues el cuadro anterior son 2300. Tengo una división de 50. ¿De 50 qué? 50 milivoltios. ¿Sí? Eso es lo que estoy leyendo ya a la salida del sensor. 50 milivoltios que tengo yo aquí de rango en este cuadrito. Entonces, más o menos, esto está llegando como por aquí. ¿Qué les gusta? Que sea, por ejemplo, 2340 a lo mejor, ¿sí? Que llegó la altura máxima en milivoltios, ¿verdad? O sea, aquí ya tienes que interpretar otra cosa. Oye, pero ¿cómo que la altura en milivoltios? Pues sí, porque estás haciendo una conversión de altura a voltaje. Tienes que estar bien consciente. Eso al final en tu variable real significa una altura, pero eso ya lo ves en tu planta, porque con lo que uno trabaja es con señales eléctricas. Entonces, esto tuvo todo este rango, ¿sí? Desde 2150 hasta 2350 fue la K lo que recorrió esta señal. Entonces, lo primero que hay que hacer es que hay que suavizar la curva, ¿sí? Esta curva hay que suavizarla y en eso pues se tienen que hacer algunas consideraciones. Para eso podemos utilizar software o podemos hacer una aproximación también, ¿sí? Podemos hacer una aproximación. En la siguiente gráfica, aquí se está suavizando. A lo mejor metes un filtro, ¿sí? Metes un software, lo puedes meter hasta el Excel o al MATLAB y que te entregue una curva suavizada. ¿Cómo es esta curva? Que la ves aquí. Esta curva suavizada es una aproximación, ¿sí?
Hay diferentes métodos para hacer esto. Y claro, te está generando un error porque la curva real aquí, por ejemplo, se está saliendo. Entonces tienes un errorcito aquí de este tamaño para arriba. Tienes un errorcito aquí para abajo, etcétera. En algunos puntos tienes más error, en otros tienes menos error, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay muy poquito error. Entonces se supone que entre estos errores, al final se compensan y tienes un error que te lo puede dar por una desviación estándar, un error medio. Y tú dices, bueno, este polinomio a lo mejor o esta aproximación, pues me da un error bien bajito, a lo mejor del 0.1%, lo reportas obviamente, ¿sí? Haciendo una suavización con un filtrado, yo mantengo mi error controlado. Ok, entonces, haciendo eso, entonces esta curva suavizada es la que te va a servir para encontrar los valores de Ziegler-Nichols. Entonces, aquí se puede ver que esta curva, le trazas el punto de inflexión. En este punto, le trazas el punto de inflexión aquí, ¿sí? Por supuesto que no está nada claro por qué es el punto de inflexión ahí. Y esto es lo que muchos ingenieros, se preguntan ya en la práctica. Bueno, ¿y cómo calculo ese punto de inflexión? Que es donde la derivada cambia de dirección. Yo te voy a decir una cosa. Ya en la experiencia, probablemente toda esta región, puede ser que un ingeniero agarre este como punto de inflexión. Puede ser que otro ingeniero agarre este como punto de inflexión y alguien aquí y alguien acá y alguien acá, pero no vas a tener gran impacto, ¿sí? Al final de cuentas, lo que vas a tener son algunas decenas o algunos céntimos de diferencia entre valores de uno y otro. Entonces, ya hablando en la práctica, ya en el campo, ya donde tú estás trabajando, generalmente tienes que utilizar mucho de la experiencia, ¿sí? Mucho de la experiencia para poder sacar este trabajo. Porque de aquí tú estás haciendo una aproximación, un suavizado de una curva real que no te va a permitir trabajar. Entonces el punto de inflexión realmente se saca exactamente donde tú a ojo de buen cubero, así se los digo, a ojo de buen cubero, tú estás más o menos estimando dónde estaría el punto de inflexión. Generas un punto de inflexión y trazas tu línea recta para arriba y para abajo. ¿Sí? ¿Que sabes qué? Que el ingeniero Juan hizo esto, pero el ingeniero Pedro lo puso acá. Bueno, el ingeniero Pedro, cuando trace en este otro punto, trace su punto de inflexión, prácticamente va a coincidir con la primera, pues, porque son curvas muy suaves y prácticamente no va a haber cambio. ¿Sí? Entonces, una vez que tú encuentras ese punto de inflexión, entonces vas a determinar dos valores aquí: el valor de llegada hasta el máximo. Y el valor donde topa el mínimo, que sería aquí. Y eso ya, de acuerdo a las reglas de sincronización de Ziegler-Nichols, tú ya puedes encontrar un valor para tus constantes de tiempo. Ahora, nos están pensando, bueno, ¿y habrá alguna regla de dedo, así algo que me ayude, pues, que me ayude a encontrar ese punto de inflexión? Probablemente tú digas, ¿sabes qué? Pues encuéntrate una buena aproximación, pues puede ser que te encuentres al 63% del valor máximo. Esa es también una buena aproximación. Calcúlate el 63% del valor máximo en la curva. ¿Y por qué el 63% del valor máximo? Pues lo que pasa es de que ahí estás en una constante de tiempo, ¿sí? Y esa puede ser una buena regla para que más o menos alrededor de ese valor halles tu punto de inflexión también. Porque los sistemas de primer orden tienen su primer constante de tiempo ocurre más o menos al 63% del valor máximo, ¿sí? Que es más o menos esta, ¿no? Que sería más o menos como en toda esta región, más o menos, ¿sí? En esta región, que es donde estás encontrando tu punto de inflexión. Por ahí podemos, así hay guías para estimar un mejor valor del punto de inflexión. Si hay tiempo, podemos meternos un poquito más a ese rollo, de cómo hacerlo mediante ciertas reglas empíricas de cómo encontrar un mejor punto de inflexión estimado, porque hay muchísimas reglas también para hacer eso. Yo de entrada, se los digo, se hace en la práctica a ojo de buen cubero y da buenos resultados. ¿Sale? Entonces, una vez que tú tienes estos valores, entonces ahora sí ya tienes los valores de TI, de TD y de K.
y por lo tanto puedes estimar un buen controlador, ¿no? Entonces, esto, déjenme ver. Esta sería la curva donde vamos a sacar. Ok. Entonces, esto para el día de mañana, para que tomen nota, a partir de esta curva que yo les estoy dando aquí en esta figura, calculen la función de transferencia. O sea, ¿cuál sería la función de transferencia de este sistema de tanques? Número uno, la función de transferencia. Y número dos, generarles un controlador proporcional, un proporcional integral y un proporcional integral derivativo. Esto para el día de mañana. ¿Sale? Vamos a hacerlo como las veces pasadas. Ponemos a dos voluntarios a que nos expliquen cuáles fueron sus valores. O de lo contrario, pues pasamos ya como lo hemos hecho, ¿no? De manera aleatoria. Pero para el día de mañana, entonces, con esta curva real, quiero que me digan los valores de la función de transferencia, que acuérdense que es K, tienen que sacar la K, tienen que sacar la TD, la T, la T1, la constante de tiempo del sistema, el retardo de transporte y la ganancia de proporcionalidad. Y esos valores los meten a la tabla de Ziegler-Nichols y sacan los tres controladores, P, PI y PID. ¿Alguna duda con esa tarea? No. No, ok, está fácil. Fíjense, desde un punto de vista de sistemas de control, entonces lo que ustedes estarían implementando y les aparecería en la literatura sería este diagrama. ¿Sí? Este sería el diagrama que nosotros estamos implementando. A ver, primero vas a tener tú el microcontrolador. ¿Sí? ¿Dónde está embebido el convertidor analógico digital? ¿Sí? Aquí está embebido el sistema analógico digital. Entonces, denle un flashazo a esta imagen, grábenselo en su mente, porque les voy a pasar el que viene en la literatura, el que se ve en los libros como un clásico sistema de control, ¿sí? Que es este. O sea, nunca vas a encontrar este sistema bonito, insisto, esto es para hacer análisis, para entender el concepto, entender arquitecturas. Lo que tú vas a encontrar en lugar de este sistema, donde está claramente la entrada, la salida, la planta, el sensor, vas a encontrar un sistema que se parece mucho, Hola. pero es más parecido a esto. ¿Sí? Entonces, ¿la referencia dónde está? Bueno, resulta que la referencia pues no es otra cosa más que algo que tú le vas a escribir adentro del microcontrolador, pues en el código. Aquí va a estar tu referencia. Dentro del código. Es algo que tú vas a escribir, ¿sí? Y esa referencia va a ser un número dado por valores eléctricos y un número que seguramente esté ya dimensionado de acuerdo a los mínimos y máximos de la planta, que en este caso la planta, pues es este sistema, ¿no? La planta es el water tank, el sistema de nivel, que aquí dentro te aparece una función de transferencia de primer orden. Esto viene del modelado matemático, pero aquí hay que hacer una clara anotación. Si tú haces un modelado matemático de este sistema, pues este sistema obedece a condiciones ideales, donde tú tienes parámetros, tienes parámetros como el área de la tu el área del tanque, el caudal, las alturas, etcétera, que están propensas a errores, ¿sí? A errores de medición. Son parámetros que aparentemente son constantes, pero pueden tener ligeras variaciones, ¿sí? Por ejemplo, el mismo caudal base, pues está en función de un voltaje que está bombeando la bomba. Y esa bomba, pues puede ser que no tenga un voltaje ideal. Esa bomba de 12 voltios, por ejemplo, a menos que la pongas de una pila, de una batería bien estable, si tú la tienes de un rectificador que esté conectado a la CFE, ahí hay variaciones de voltaje. Entonces este caudal va a estar variando. Todos estos parámetros están variando y hace que la bomba, el modelo matemático no corresponda al 100%. Entonces generalmente en ingeniería se supone que tú no tienes el modelo de la planta, lo desconoces, ¿sí? Ese valor no lo tienes. Tienes ahí nada más una incógnita y lo único que sabes
es que tienes un sistema que es de primer orden a lo mucho, y por eso lo desconectas y aplicas las reglas de Ziegler-Nichols, donde tú encuentras una curva y encuentras un modelo matemático que no se parece para nada a este, que es el que ustedes mañana me van a entregar. ¿Sale? Entonces, ojo con eso, ¿no? El modelo matemático puro, académico, científico, obtenido con ecuaciones es este, pero en la práctica no nos sirve del todo. Nos sirve mejor un modelo experimental que hagamos con la prueba de Ziegler-Nichols, con una aproximación de una función de primer orden con retardo de transporte. Tienes que tomar en cuenta que la bomba también, en este caso el amplificador del motor, le está inyectando una ganancia también. Este es el amplificador, este junto con este, es un amplificador, ¿sí? Que le metes ahí un valor a la planta también. Y que tienes el convertidor de digital analógico. El convertidor de digital analógico, la DAC, está metiendo esta función de transferencia. ¿Sí? Que esta ya nosotros, cuando vimos la clase del modelado matemático, vimos por qué es esta función de transferencia, que no es otra cosa más que los retardos de los muestreos recorridos en el tiempo. ¿Sí? Este es un retardo. Aquí ustedes ya ahorita deben de identificarme que este no es otra cosa más que la transformada Z. Son los retardos de las deltas de Dirac recorridas en el tiempo. Esta parte, esto, son las deltas de Dirac, ¿sí? Toda esta parte, 1 menos C a la menos ST, son las deltas de Dirac recorridas en el tiempo. ¿Cuánto tiempo se están recorriendo? Pues eso me los da el operador Z, allá en la transformada en la transformada Z. Entonces, esto ya está muy directo, no tiene por qué intimidar. Estas simplemente son las deltas de Dirac recorridas en el tiempo de las muestras, pero se representa en el tiempo para ser congruentes con la función de transferencia, ¿sí? Por eso se representa aquí. Y finalmente, el sensor que nos está proporcionando una ganancia de un divisor de voltaje KL está entrando al convertidor de analógico digital del microcontrolador. Entonces, este diagrama es la implementación. Es la implementación ya real de lo que nosotros tenemos en los libros, así todo bonito, todo ideal de esta forma y con lo que muchas veces trabajamos. Y es por eso que surge, al menos en esta parte de la ingeniería, el que cuando tú te enfrentas como ingeniero a esto y te me pierdas un poquito o te enfrentes a esto y que te den el diagrama, me lo tengo. Que te den el diagrama y el diagrama te lo den así. Entonces, lo primero que hace el ingeniero novato es que dice: yo no lo vi en la universidad, discúlpeme, supervisor, es que esto yo no, nunca lo vi. Sí lo viste y lo viste con mucho detalle. Lo que pasa es de que no te empujaron hacia el ladito de cómo se implementa, pero exactamente este diagrama electrónico es lo que les acabo de explicar. Desde el diagrama más idealizado hasta el otro que está un poquito ya más aterrizado, hasta este diagrama que no es otra cosa más que el sistema de control, ¿sí? Con la implementación. Entonces, muchas veces eso de que es que no lo vi en la universidad, pues es un parote, ¿eh? Un parote que se avientan muchos ingenieros novatos. Acá me dijo, ¿cómo que no lo viste? Entonces, ¿qué viste? No, pues yo vi algunas cosillas ahí más o menos, que se medio parecían, o sea, me suena la referencia, me suena el error, pero yo esto yo no lo vi. Lo viste muy ideal, pues, ¿sí? Pero no hubo quien te diera el empujoncito para mostrarte un poco más aterrizado de qué estás hablando cuando hablas de sistemas de control. Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo aquí, viendo en términos ya reales cómo luce una señal de control por Ziegler-Nichols, que luce así toda fea, como esta, y que tienes que lidiar para encontrar el punto de inflexión, porque en los libros y en la literatura te ponen la curva ideal, donde se ve claramente un punto de inflexión, ¿sí? O puedes emplear técnicas derivativas. Tú encuentras el punto donde la curva cambia con la segunda derivada, encuentras el punto de inflexión, ahí trazas la pendiente y encuentras bien bonito los valores. En la práctica eso no existe, ¿sí? Ni es posible porque encuentras una señal ruidosa, real, así escalonada con esta que no te permite ver absolutamente nada. O si encuentras esta, en el mejor de los casos, considerando que tienes instrumentos de calidad, bien calibrados, etcétera, encuentras esto como tu mejor como tu mejor caso, ¿no? Probablemente ni siquiera tengas instrumentos de calidad, esto tenga más ruido de lo que se ve aquí y tengas tanto ruido que ni siquiera te permita ver si siquiera más o menos infieres que eso es una curva de primer orden, ¿no? Yo les digo así, puede ser que encuentres cosas así. Esto es real, ¿eh? Ni siquiera lo ves así escalonado.
porque la compañía para la que trabajas tiene muy poco presupuesto, y tiene a lo mejor un data logger que alguien programó, no quiero decir nombres para no comprometer, pero bueno, que alguien programó, ni profesiones, ¿no? Alguien programó y no se preocupó por filtrar y lo que te entrega es una señal rizada así toda fea. A ver, ahí échatela, encuentra el punto de inflexión en eso. Tú tienes que volver a programar, agarrar estos datos, volverlos a programar, ver filtros, ver cómo filtrar señales y vámonos, ¿no? Para encontrar más o menos los puntos de inflexión. Es por eso que la ingeniería es siempre aprender, y es por eso que yo les menciono mucho. Tengan en su biblioteca libros de electrónica analógica, libros de OPAMS, libros de variable compleja, libros de filtrado, de procesamiento digital de señales, porque todo eso se ocupa si es que vas a hacer ingeniería, ingeniería de diseño, ¿no? A lo mejor no vas a hacer este tipo de ingeniería, vas a estar en la toma de decisiones. Bueno, tendrás que enfrentarte a otros libros, ¿no? Y a otras problemáticas. Pero lo que es en mi ramo, en el área del diseño, pues son los libros que yo recomiendo que siempre debes de tener a la mano para resolver este tipo de problemas, ¿no? Ya reales. Entonces, bueno, una vez que me enseñen ya lo que encontraron del controlador y de la función de transferencia, vamos a irla poco a poco programando en micro C, ¿sale? En micro C vamos a programar el controlador que ustedes me digan, el que encontraron, y vamos a implementar el diagrama de bloques, de ver, porque van a ser varias funciones que vamos a ir metiendo. Va a haber un main bien sencillo, y vamos a ir calculando todas las funciones auxiliares, junto con las de servicio de interrupción para ir actualizando las variables en cada tiempo de muestreo dado por los timers, ¿no? Entonces vamos a utilizar todo lo que hemos visto. Quiero sacar eso en la semana, para la siguiente semana ver cómo construimos un data logger, que nos ayude, un data logger que nos ayude mediante comunicación serial, a registrar los valores de cambio de las señales, ya sea por conexión alámbrica e inalámbrica por Bluetooth, y con eso terminamos el curso. Tenemos un poquito de tiempo, no sé si hay alguna duda o algún comentario para ya no abrir otra. ¿Qué les parece el ritmo de la clase? ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy lento? ¿Vamos bien? Bien, profe. ¿Todo bien? Bien, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí. Allá en el Galavis, ya lo estoy viendo. Ese Galavis asiste más virtual que real, ¿eh? ¿Cómo estás, Galavis? Siempre te veo. Oye, Galavis, si te veo aquí en primera fila, aquí en la lista, ¿eh? ¿Qué onda? Para que vea. Es lo tuyo, ¿no? Creo que lo virtual. Sí, ya se acomodó la escuela a mí. Finalmente, Galavis. Lo logré. Oye, ocupabas una pandemia, ¿no? Sí, ya me hacía falta. Está bien, no, lo veo siempre aquí bien puntual al Galavis. Está bien. Bueno, muchachos, entonces aviéntense la tarea y mañana dos voluntarios salvan al grupo, ¿sale? Sale, profe. Sale, profe. André, pues, nos vemos mañana. Saludos. Hasta mañana, profe. Mañana, bye.